Happy today? Yes, I am. Bienvenidos a mi clase de inglés. ¿Están felices? Sí, tú estás feliz. Hoy vamos a continuar con nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Vamos hoy a repasar la temática que vimos la semana anterior. Feelings. We are going to practice today. Vamos a practicar los diferentes estados de ánimo. ¿De qué manera? Continuando con nuestra temática de poder afirmar o poder negar si yo estoy triste, sad, si estoy feliz, happy, o scared, or sleepy, or angry, or angry. Con los estados de ánimo aprendidos vamos a realizar oraciones afirmativas y negativas. Here we go. Además, vamos a recordar diferentes personas. Por ejemplo, cuando yo digo I, me refiero a mí. Si yo digo you, me refiero a ti. Si yo digo she, me refiero a ella. Si yo digo he, me refiero a él. Si digo we, es porque estamos hablando de nosotros. Y si digo they, es porque estamos hablando de ellos o ellas, donde nosotros no vamos a estar. Observemos. Affirmative form, you're sad. Sing with me. Na, na, na. Negative form, I'm not happy. Repeat, I'm not happy. Na, na, na. I'm so happy. You're not sad. What the meaning is this? Remember. ¿Qué quiere decir esto? En esta oración estamos explicando, estamos afirmando que estamos felices. I'm happy. You're sad. Afirmando que yo estoy feliz y tú estás triste. En esta oración estamos expresando que yo no estoy feliz. I'm not happy. Y que tú no estás triste. Otro ejemplo, other example. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp. Repeat. She's angry. She's angry. She's es ella. Angry es enojada. Estamos afirmando que ella está enojada. She's angry. She's not angry.
También podemos hacer esta oración de la siguiente manera. She isn't angry. Si tú la ves en algún texto de esta manera o de esta manera, estamos hablando de lo mismo. She's not angry. She isn't angry. Otro ejemplo. Other example. We're hungry. We're hungry. We're not hungry. They scare. They scare. Remember, we're hungry. What the meaning is hungry? Hambre, hambriento. Nosotros estamos hambrientos. They scare. Scared, remember, es asustado, asombrado. Ellos están asustados o asombrados. We are not hungry. Ellos no están hambrientos. They are not scared. They are not scared. Nótese que en todas las oraciones que hemos colocado estamos afirmando de manera afirmativa, valga redundancia, y de manera negativa. Ahora, continuando con nuestro tema, vamos a aprender cómo puedo contestar a unas preguntas. Veamos. Answer, affirmative or negative form. Cuando me hacen una pregunta, contesto de manera afirmativa o negativa. For example, miremos el ejemplo. Repeat. Is she hungry? Is she hungry? Very fast. Is she hungry? Ahí estamos preguntando si ella tiene hambre. Tenemos dos opciones. There are two options. Yes or no. Yes, she is. No more. Short answer. Or no, she isn't. Look, observemos. Look at this. Tenemos una pregunta. Here is a question. Is she hungry? There are two options. Yes, she is. Porque están preguntando por quién. Por ella. Respondemos she. Look, she. Yes, she is. No. She isn't. Other example. Is he angry? Observemos. También es una pregunta. It is a question. Tenemos dos opciones. Afirmativo o negativo. Is he angry? Yes, he is. No, he isn't. What the meaning is angry? Enojado. Who is he? Él. ¿Está él enojado? Yes, he is. Sí, sí está. ¿Quién? Él. Who? He. No, he isn't. No, no lo está. Como actividad complementaria a nuestro aprendizaje, en mi blog van a encontrar un ejercicio donde van a relacionar la palabra con la imagen. En otro ejercicio van a encontrar
oraciones incompletas, las cuales ustedes las van a completar. Voy a hacer un ejemplo. Van a encontrar una imagen, en este caso, happy, y en este espacio ustedes van a observar la imagen y van a completar la oración. Happy, porque la imagen me está demostrando esta emoción, este estado de ánimo. Así lo vamos a hacer. Y en la tercera parte van a encontrar los estados de ánimo en un rectángulo. Van a observar las imágenes y de igual manera van a completar la palabra de acuerdo a la imagen. That's all for today. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido clara. Recuerden que continuamos con los encuentros sincrónicos vía Zoom para que allí aprovechemos y me expresen si tienen alguna inquietud o me envían un mensaje vía WhatsApp. Aprovecho también para felicitarlos. Me han sorprendido con sus videos, me han sorprendido con su pronunciación. Gracias a ustedes, padres de familia, por apoyarnos de esa manera tan alta. Bye, bye.